Desde muy pequeña, doña Paula Obando González le gustaban las flores. Su pasión fue tanta que en 1970 da inicio con un pequeño negocio, el cual se dedicaba a preparar adornos para funerales. Me gustaban las flores así desde que era pequeña. Me mandaban a comprar chicharrones y yo las adornaba el plato de chicharrones con flores de chilca. Y me decía mi mamita, esas flores no las rebaraterías del suelo. No las corté del palo, le decía, para que se las ponerse a la luz. Ya las adornaba. Me gustaban las flores desde que era pequeña. Pero la demanda de la población era cada vez más. Y Floristería El Rosal hoy en día es una referencia para el servicio de floristería natural y artificial. Bueno, todo lo que para cumpleaños, para bodas, para muertos, para toda ocasión hay flores. ¿Qué tipo de flores se trabaja? Crisantemos, claveles, rosas, casablanca, un lirio que se llama casablanca, áster, margarita, hierbera, muchas clases de flores hay. Esta empresa forma parte del patrimonio familiar, donde todos sus hijos han aprendido este oficio, extendiéndolo de diferentes maneras en otros municipios y departamentos. Este negocio tiene más de 40 años ya, ya es prácticamente un patrimonio familiar, porque lo venimos trabajando los mayores, los otros, y terminar conmigo que soy el menor y que ahora me estoy haciendo cargo de todo, todos. Hemos aprendido con ella todo el oficio. En Camuapa hay otra floristería El Rosal, que esa es la maneja mi hermana, Ligia. Y mi sobrino, José Rafael, también, él es escultor y además pues trabaja todo lo que es diseño y todo eso. En su casa de habitación se encuentra el taller donde se preparan todo tipo de manualidades, siendo una escuela para los trabajadores que pasan por este negocio. Cuando vienen a trabajar los muchachos, pues son los que nos ayudan. Por ejemplo, vienen y yo les digo, aquí es como Inatec, aquí van a entrar, van a aprender de todo, de carpintería, de albañilería, de flores, de todo lo que se puede, de toda clase de manualidades que se hacen aquí. Bueno, para mí me sirve porque es un oficio que ya si dejo de trabajar aquí, puedo trabajar en otra parte. Y aparte de eso, me sirve ya porque a uno lo buscan ya, por ejemplo, arreglar la iglesia, altares, vírgenes. A sus 94 años de edad, aún continúa supervisando y elaborando los arreglos florales. Es incansable. Ella anda trabajando siempre, buscando qué hacer. Ah, corrigiéndome. Me corrige la cinta. Si está mal hecha, ella viene y la corrige, los acentos y todo. Paulita, como es conocida en Boaco, se caracteriza por ser una mujer ejemplar, humilde y humanitaria, siendo un orgullo de nuestro país. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emigdio Sequeira, Lo que se vive.